¿Cómo le va? ¿Cómo no sé por qué le dije así. Porque María Muchastegui no es brasileira, que yo sepa. No parece. Ahora dice, sí, tengo una abuela de Recife y ya me desmayo. No, no. No. Bienvenida. No, soy vasca, más bien vasca. Mis orígenes son absolutamente vascos. ¿Puro? Puro. O sea que... Por el lado de mi padre, por lo menos puro. Después por mi madre tengo una cosa vasco-francesa. Qué lindo se respira acá, ¿eh? Bueno, qué lindo. Además, lo quiero decir aquí al aire, con la música, con esa cosa pacífica que vos tenés, es maravilloso estar acá. Es una buena combinación. Es un esfuerzo cotidiano. Es una, ¿cómo se diría? Una vocación por la paz. A veces lo logramos y a veces no. No, pero la combinación de la música y la paz es realmente mágica. Así mágico, que... mágico, sí. Mágico. Con el maestro ni te cuento. María querida, ¿dónde naciste exactamente? Yo nací en Buenos Aires, aquí, en esta ciudad maravillosa. Y la casa, me vengo a enterar ahora que tenía mucho de musical, yo no sabía. Mi casa fue musical, absolutamente musical. El recuerdo que yo tengo de mis viejos ha sido siempre una guitarra, un bandoneón. Papá tocaba 5 instrumentos, era músico total, tenía todos los registros que te puedas imaginar. Era capaz de hacerte cualquier voz, tocaba piano, bandoneón, ukelele, guitarra. Compuso un tango que después te lo voy a cantar en memoria de él. Era muy músico, era escribano, pero no ejercía, digamos, la música como profesión. Pero era realmente increíble, increíble la oreja que tenía y cómo tocaba los instrumentos, sobre todo el bandoneón, lo que más tocó fue el bandoneón. ¿Y tu madre? Y mamá tenía una voz muy linda, mezzo soprano, y era folclórica, tocaba la guitarra folclore, o sea que en casa... Y podemos empezar por ahí a lo mejor, sí, por donde ya que trajiste tu guitarra. Yo, claro, ¿esta me acompaña hace muchos años? Esta es mi guitarra de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, está toda rota, yo no la tendría que mostrar mucho, pero está cascada. Pero bueno, yo no podría decir frente a un maestro como que lo tenemos aquí, maravilloso, le voy a mover los dedos y muero de envidia, que yo toco la guitarra. Pero maestro, yo le quiero decir a la audiencia que yo me acompaño. Con lo cual está muy bien. La guitarra es la mejor compañera musical que existe, porque vos si tocas el piano, ¿cómo haces para trasladarte con el piano? Claro. La guitarra es mi problema. Claro, nadie sabe lo bien que toco el piano. Y uno se acompaña enseguida. Y a ver, ¿cómo sería, por ejemplo, Sapo Cancionero? ¿O por cuál querías empezar? Por la infancia, me había dicho Marta, si recordaba alguna canción de la infancia. Ah, de cuando eras bien chiquitita. Bien chiquitita. Y yo cuando era chiquitita cantaba al gatito Michifus, Yo soy la gatita Carlota. Pedacito, para los niños. Yo soy la gatita Carlota, mi novio es el gato con bota, que usa sombrero de copa y unos guantes colorados. Mi novio es un gato educado que habla francés e italiano, que toca el violín con la cola, con las manos toca el piano. Ay, mi sifu, ay, mi sifu. Cuando estaba enamorada, yo por ti estoy cucú. Ay, dime miau, 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 miau. Mi gatito, mi sifu. ¿Y eso cantabas vos o te cantaban? Mira, lo cantaba yo porque lo cantaba una señora que nos cuidaba. Y yo cuando me empecé a enamorar de alguien ya le cantaba mi gatito a mi shifu, ya de chiquitita. Hubo nomás muchos gatitos. ¡Hubo varios que hacían miau! Bien bruja la pregunta. Quiero muchos saber si estabas rodilla, si era el jardín botánico tu sí, casa. Yo era re enamoradísima. De Piscis, ¿o no? Pisciana, claro. Total, enamoradísima de la luna, de las estrellas, amores que iban y venían permanentemente de mi corazón. Pobre. Pobre, sí. Hasta que encontró el amor verdadero. Bueno, el amor verdadero que lo encontré, que se llama Juan José, es mi marido, lo conocí cuando tenía 13 años. O sea que... O sea que era uno de los misifus. Era uno de los misifus. Se tomó su tiempo después. Sí. María, y Sapo Cancionero y todo eso es lo que te hace acordar a tu madre, el folclore y todo sí, eso. Sí, claro, después cuando pude acceder a una guitarra, porque al ser muy chiquitita, viste que los dedos no te entran, yo aprendí, la primer samba que aprendí, porque mi adolescencia es absolutamente folclórica, fue... Yo vendo unos ojos negros. Apenas podía poner los dedos. ¿Quién me lo quiere comprar? Lo vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros,
tan alegre para otro y tan triste para mí. O por ejemplo cuando yo veía en el campo ese sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. Vamos al sapo. Sapo cancionero, canto tu canción, que la vida es triste, no la vivimos con una ilusión, que la vida es triste, no la vivimos con una ilusión. Hablando de ilusiones, ¿te imaginabas cantante? Siempre quise ser cantante, pero lo que pasa es que era bailarina. Porque claro, yo me acuerdo del zapateo americano, claro. Tu estudio Top Hat, que no sé si todavía existe. Sí, bueno, existió durante casi 20 y pico de años hasta que me convertí en aeróbica, pero mis orígenes, Silvina... Bueno, íbamos a la clase de Silvia, mi prima, juntas. Claro. Mi prima Silvia, porque todo el mundo cree que yo tengo un gimnasio, claro, maestro. Claro. Hay toda una confusión. Claro. Mismo nombre, mismo apellido. Claro, claro, casi el mismo nombre y el mismo apellido, y la gente cree que yo tengo un gimnasio. Yo aclaro que no, que hay alguien que se tomó la gimnasia muy seriamente, claro, y trajo aeróbics. Bueno, fue una de las primeras en traer los aeróbics a Buenos Aires. Y María era una alumna, que después se convirtió en una profesora, por supuesto. Pero tú yo me acuerdo muchísimo de tus apariciones bailando tap. Yo soy... Te vi una foto tuya con Cluster, ¿es verdad? Sí. Bueno, sí, totalmente. Perdóname, maestro. Claro. Sorry. No, lo que pasa es que yo quiero aclarar que yo soy bailarina clásica. Yo empecé a los 4 años porque el cuerpo en movimiento a mí me pedía siempre bailar y bailar y bailar. Y bueno, tuve una escuela clásica hasta los 25 años con Basel Tupin, con Olga Quiroga. Y después me encontré con el negro Stratton, que me enseñó tap dancing. Y después mi gran maestro fue Gregory Haynes en New York durante 5 años. ¿Te fuiste allá a estudiar? Sí. Hice todos mis estudios allá, inclusive el aerobics. Aquí cuando lo empezamos con Silvia, que realmente fue... magnífica lo que hizo ella por el aerobics. Yo me fui a perfeccionar allá porque acá, viste, que todo era muy nuevo, tanto el tap como el aerobics. Bueno, además, había el maestro. Hay modas, ¿no? Porque y hay modas. Después vino el, mire que le voy a decir, el low impact. Claro, low impact. El step. Tanta cosa. El spinning, todas cosas que por suerte yo no hice. Porque como se pasaron de moda, claro, después, claro, ¿no? Sí. Pero digamos, la cantante que ahora ejercés, digamos, estaba... Sí. ¿Cómo dirías? ¿En un freezer esos años? No, me acompañaba siempre, porque a donde yo iba con mi guitarra, y a mí me gusta mucho escribir. Yo estoy escribiendo mis propias canciones, que si Dios quiere en algún momento las voy a plasmar en un famoso CD, pero yo siempre fui cantante internamente, donde iba cantaba. Y cuando podía bailar y cantar, bailaba y cantaba. Hacía las dos cosas. Pero se me conoció... como aeróbica, porque la televisión es como un disparador, claro, y el programa mío Buen Día María aprendió mucho en la gente, porque bueno, la gimnasia no se había popularizado, no, y yo la popularicé con la televisión, entonces ya seguí esa carrera aeróbica de personal trainer, de profesional de fitness, pero dije, yo tengo que cantar porque si yo no canto no me puedo ir de este mundo sin haber logrado mi gran sueño, que poder estar con músicos y conectarme a la magia que es la música finalmente. Ah, aquellas pequeñas cosas de Serrat tengo yo. Ustedes tienen más cosas que yo, ustedes están en algo, pero hagan lo que quieran. Serrat siempre ha sido uno de mis grandes maestros y siempre me gusta interpretar sus canciones. Y la primera canción de Serrat que yo traje a mi guitarra fue Las pequeñas cosas. Uno se cree que la mató el tiempo, la ausencia, aparte de mis amigas. Me fui, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que no dejó un mundo de rosa en un rincón, en un cajón o en un papel, como la
ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como a muerte. El viento arrastra ya aquí que te sonríe triste, sí, nos hacen que veremos cuando nadie nos ve. La televisión es un medio, ahí me casé, de promoción de servicios y productos. Mi casa era casi una biblioteca, era una biblioteca. Para los grandes. Y por un desencuentro con una amiga no pude y terminé siendo el personaje. Para los chicos. Para los jóvenes. Otro viajar pasado. Dijo que sí, su amiga se refirió. Tuve la suerte de conocer. Uno siempre creo que, por ejemplo, Fred Astaire fue mi gran ídolo y el sueño de mi vida, y lo pude conocer y estuve con él y estuve en su casa. Y otro gran sueño mío fue Joan Manuel Serrat, y lo pude conocer y me hice amiga de él. Amiga, digamos, conocí. ¿Accediste a charlar con él? A charlar, con fotos. Lo conocí de casualidad en un concierto de él y en una exhibición mía aeróbica en la provincia, en el interior. Y bueno, y me puse a cantar con él Las Pequeñas Cosas y tengo un recuerdo de él porque marcó una época muy importante de mi vida, Serrat, con sus canciones y sus letras. Realmente fue maravilloso. Yo tengo usted acá como bolero. ¿Usted tiene usted? Pero, ¿y qué más tenían ahí que yo no tenía? Teníamos un tango. El tango de papá. Sí. Claro. Papá, entre muchas cosas que escribió, hizo conocido, muy conocido, un tango con su hermano Pepe. Se llama Después de Carnaval, y la música y la letra fueron de Amuchaste de Quini Fresedo. Yo te voy a tocar un pedacito porque tiene mucha música y dice así. Era una noche que lloraban los violines, un triste tango de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines. Un beso ardiente en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó. Y con mi dolor a solas lloré la muerte del bandoneón. Y si no, aquella que decía ahí, todo a media luz, no es de papá, pero me hace acordar de mi primero hasta. A media luz los dos, a media luz los besos, a media luz de amor, y todo a media luz, crepúsculo interior, la media luz de amor, la media luz de amor. El capítulo tanguero. Yo soy re tanguero. Segundo piso ascensor. Hay portero ni vecino, en tu cuarto de amor, visito que puso mal. Sigue la letra. Un bandoneón que responde. Qué lindo. Sí, los tangos realmente. Cuando yo hago mi recital, llevo tangos, ¿no? Y la gente dice, ¿por qué no cantás más tangos? Porque, bueno, elegir un repertorio no es sencillo, pero tengo mucha alma folclórica y tanguera, realmente. Me encanta. Y el bolero, ahí tengo usted, ¿no? Y el bolero había pensado, sí, usted. A mí me gustaba mucho José Feliciano, Manzanero. Pero ese que dice, usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de amargas inquietudes, de amargo desencanto. Su amor es como un grito que llevo aquí en el alma y aquí en mi corazón.
prueba de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi vida ni con mis sentimientos, que lo único que tengo, si usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. De pensar a usted. ¿Qué tul? Usted me desespera, me mata, me enloquece. Mexicano seguro, ¿viste? Esas cosas se van, ¿no? Hablando de mexicano. Se habla mucho de los encasillamientos en nuestro país y se dice que es muy difícil salirse de la imagen que la gente tiene de uno. ¿A vos te está costando? Mucho. Ya te respondo. Sí, porque además cuando sale lo mío, solo cantar, dicen, canta. Y mucha gente se acerca por curiosidad. O sea, tus amigos, que es un círculo chico, porque si vos te pones a pensar en la gente que te puede conocer, a lo que tus amigos se acaban enseguida. Ellos saben, porque ellos, más que mal, a unos o a otros los he flagelado de chica en alguna que otra fiesta. Desde Misifus en adelante. Pero la gente que me para y me dice, María, ¿cuándo nos haces hacer ejercicio otra vez? Y que se siente identificada conmigo a través del fitness, no sabe que yo canto. Así que es buenísimo que vos puedas, a través de este programa que es tan exitoso, decirle a la gente que yo también canto, que hago gimnasia. Eso sigue, todo eso sí, sigue. Sí, que sigo siendo entrenadora, sigo siendo profesional del ejercicio, lo voy a hacer hasta el día que me muera, porque el ejercicio está allá. Ya en mi cuerpo y por todas mis venas. Y ¿no existe que pases, qué sé yo, 4 días seguidos sin moverte? No, yo el ejercicio es como lavarme los dientes. Yo hago gimnasia y para mí es un culto, es una elección, es un camino de vida, el mundo del fitness que elegí ya. ¿Nunca tenés fiaca? Esa palabra debe estar desterrada sí, de tu sí, vocabulario. Claro, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y cómo sí te sobrepones? ¿Sabes por qué? Porque después que hago, tengo tan buen humor. Las endorfinas. Las endorfinas son tan maravillosas. Sí, es una adicción positiva. Exacto. Es la más positiva de todas. Yo le digo a la gente que me quiera oír que realmente el ejercicio es lo único que jamás te traiciona. Porque vos lo haces e inmediatamente te sentís bien. Y además, lo que no se ve, que es lo importante, es el bien que te hace por dentro. Es como la música. Claro, o sea, no estás por el lado de la obsesión del no, físico. No, yo no soy nada obsesiva ni por la flacura. Es más, creo que hay que atacar esa obsesión por la flacura. Yo soy obsesiva de la vida sana, de estar bien. Y estar sano es sinónimo de saber comer, de estar así en lugares como este. Y de hacer cosas que uno ama, como cantar. Claro. El canto y la música son absolutamente reparadores, Silvina. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo, Juan José, tiene 11 años. ¿Y él te trajo música a la vida? ¿Alguna sí, música? Sí, bueno, él me trajo... Primero me cambió la vida. O sea, yo soy antes y después de mi único hijo, porque yo perdí dos antes. O sea que me quedé con el último que pude, por suerte, quedarme. Y es antes y después. O sea, es la luz de mi vida... Es la alegría y además le encanta la música. Realmente está a favor de toda esta cosa musical que estoy haciendo y disfruta muchísimo. Hemos dejado para el final un tema que sabemos que te gusta mucho, mucho, que hay una es un viejo bolero, yo creo, que está grabado hace poco de nuevo por Maná. Ay, sí, yo lo amo a Maná. ¿Sabes por qué? No. Te voy a contar, Silvina. Maná ha traído esas canciones mexicanas que uno de pronto tocaba en el living de su casa y cantaba entre amigos. Canciones mexicanas divinas como Te solté la rienda y Se me olvidó otra vez. Y yo las incorporé a mi repertorio porque las trajo con un ritmo que la gente... Es como los tenores que traen las canzonetas y las hacen más populares. O sea, esto que hecho Maná acercó esta canción. Y aparte que debe ser lindísimo escuchar a los chicos rockeros coreando esto, sí, ¿no? Totalmente. Mi hijo canta Maná y yo no lo puedo creer. Antes de despedirnos y que cantes esto, te quería preguntar si en las fiestas, en los casamientos, en las fiestas así multitudinarias y con DJ, ¿sos de bailar o no? ¿Cómo? Trompo. Me bailo la vida. ¿Y te acompaña tu marido o tenés que sacar señores? Mira, si tiene que tomar algún que otro vaso de vino.
tiene que vencerlo por un moscato. Sí, él es más bien tranquilo. Es tranquilo, pero le gusta mucho la música. Y no le importa que vos bailes como un trompo mientras sí, sea es con... un poquito celoso. Le importa un poco, pero siempre ya... puede sacar a un señor mayor a bailar. No le hagas sentir sufrimiento al sí, hombre. Sí, no, pero además sabe que ya está incorporado a mi vida. Que el baile y el canto son cosas que son ya mi vida. Entonces, no, es como que no te pueden sujetar, no te pueden cambiar tu esencia, no te pueden porque te cambian a vos como persona. No, el precio puede ser altísimo. No, sí, ni pensando. Así bueno, que... para despedirnos y tómese su tiempo para hacer esta especie de serenata mexicana. Qué lindo. Entonces se me olvidó otra vez. Qué bueno, me olvidaba, maestro. Sin embargo, yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Sea como ayer y nunca más dejando, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Te quise.